¿Cómo se llena un programa de una hora y media de contenido? Sí. Hay que llenarlo. Con mucho ridículo. Mediodía. Con mucho ridículo. Sí. Mirta le dijo autoritaria a la presidenta. Buscale alguna cosita de ella, claro. Sí. Claro. Ahí está. La cara autoritaria de Mirta, esos son cuatro minutitos más, sí, la claro. gente le gusta. Con La Dueña, la también así, ¿no? Sí. ¿Viste la serie La Dueña? Que sí, la dueña, la gente le no, un poquito. Un recurso de producción. Y fíjate qué bien que sale. A ver. Dicen que todo depende del cristal con que se mire, doña. Y así como algunos deben ver a Mirta Legrand como una mujer autoritaria y un cachitito reaccionaria, otros dirán que es una mujer con carisma, capaz de hacerte atragantar con una semillita de sésamo. Pero carisma tiene. Abajo, no generemos hábitos de juego. No se entiende cuando hablamos todos al mismo tiempo. Claro, ¿no? Atención con eso. No se prolijamos. Que hable Noelia, que no, 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 cuando habla. Una pregunta yo. Déjeme, sí. Yo manejo la mesa. Yo manejo la mesa. Ay, no te vi. Hola. Y puede haber más. Campanita, se olvidaron la campanita. Ay, se olvidaron la campanita. Urgente una campanita. Urgente una campanita. No vamos a hablar todos al mismo tiempo. Va a haber un crimen ahí, Y puede haber más. Que pongan cloacas a la matanza. Claro, por favor, claro. Agua corriente, cloacas. La única manera es elemental, de que Buenos Aires vuelva a tener un presupuesto. Deja hablar, deja hablar, Felipe, que no dejas hablar. Deja hablar, deja hablar, Felipe, que no dejas hablar. Siento que no me oyen. No, no, sí se escuchamos con mucha atención, pero también escuchan los demás. Ahí, ahí. Y puede haber más. Fíjense, chicos, porque si no, yo necesito clima, ¿eh? Ahí está. Bueno, forzado tampoco. Forzado tampoco. Y puede haber más. Joven recuperado, ¿eh? No sé, claro, no, desaparecido, no, sí, sí, sus compadres desaparecidos. Entonces digo, mira. Recuperado. Digo, deja hablar también un poquito vos, querido. ¿Qué pasa? Deja hablar también un poquito vos, querido. ¿Qué se piensan? Yo te corto para explicarle al público también, mi amor. Mi amor, mi amor. Y puede haber más. El tema de Víctor Hugo, él se subió un poquito a Víctor Hugo. Y dijo, es por acá. Ah, si bueno, Messi aparece, sí. La dimensión de. No entiendo, ¿cómo qué significa? Yo no sé. Ya hablaste mucho, nene vos. Ya hablaste mucho, nene vos. Y puede haber más. El señor Casero existía, lo conocía. Sí, vos? Pero no quiero hablar de eso. Bueno. I know comment. Me parece que puede lastimar a un montón de personas. Ah, bueno, entonces no. No digo que no. Usted me entiende, no entiendo, no digo que no. Ah, no sé, no te entiendo. Papá era Casero, que sí, que no, que no, que sí. Decime. ¿Qué es lo que decidís? No quiero estar más acá, ¿me entiendes? ¿Cómo te vas? Para. No. Y puede haber más. ¿Qué mirás para allá todo el tiempo? ¡Dale! Acá el programa, mi amor. Mirando. ¡Dale! Segundo, porque busca siempre apoyo. No, él quiere el apoyo del público. ¿Apoyo? Yo no estaba hablando yo. No, estaba mirando a Marita. Tengo miedo que termine muy mal esto. Y puede haber más. Mira, la que te angustias, amigo. Pero le vengo pidiendo disculpas desde que empezó el programa y dice, no te la pienso aceptar. Y pensaba al final del programa decirle, che, mirá que está todo bien. Ay, no me gusta. Y me dijo, no ven. Yo me siento incómoda. Bueno, te pidió disculpas, mi amorosa, te pidió disculpas. Bueno, no, Casela, basta, terminemos con. Pero bueno. Y puede haber más. Anoche dormí bien, yo pensé que no iba. ¿Qué te pasa, Marita? ¿Qué te pasa, querida? Ah, empezamos ya con ¿qué te pasa, Marita? Y puede haber más. Cada vez que venís al programa siempre hablas de política. En lugar de hablar de lo tuyo, de tu talento, de tus espectáculos que haces, siempre muy politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. Demasiado, demasiado. Eso pasó de moda totalmente. Yo tengo un marido desaparecido y no está pasado de moda. Y puede haber más. Vos no podés usarme a mí. No te uso. Y retarme. Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito. Ay, por favor, no necesito de vos en absoluto. Ay, por favor, no necesito de vos en absoluto. Y puede haber más. ¿Qué, estamos mal? Pésimo. Pésimo. Y claro, si la editan así, una imagen atrás de la otra como cachetada de loco, van a ver a la diva del tenedor libre como la peor de las dictadoras. Pero en realidad todos sabemos que Mirta en el fondo es una tierna abuelita. En el fondo, ya, en el fondo. Pobre Esteban Prol, mirá que ha hecho cosas en teatro, en cine, en tele. Y en la calle dice, maestro, el que estaba el día de Silvana Suárez. Que yo, ¿cómo te comiste los monos, Mirta? Y en Duro de Omar también estuvo un día que entró gente a lo de tierna abuelita en el informe estuvo de más.
¿Dijiste sí. tierna abuelita? No. Es tierna y es abuelita, che. Tuvo de más, la abuela, vos sabés que no es un término que hablamos. Mira, Susana, anda a decirle a la abuela Susana, te pido un beso. Yo te mato. No, no. Abuelita, yo qué abuelita. Con todo amor por la figura de la abuela. Obvio, a una señora coqueta no se le dice abuela. No, es cierto. Muy autoritaria, pero con vos no pudo. Conmigo, porque yo la tengo. Ay, qué botona la rubia. ¿Y eso qué? Perdóname. Yo tengo que decir algo, chicos. Yo la última vez que fui... Se quedó baba de Maglietti en la media. ¿Qué le llevé? El libro Conducción Política de Pérez. Lo leyó. Y fui para pelearla. Digo, claro, acá me dice... Y nada. Y bueno, lo voy a leer.